Señor Ministro de Educación, señores congresistas de la República, compañero Moisés Chipana, secretario de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del país, queridos compañeros maestros y maestras, muy buenas noches, bienvenidos a la Casa del Pueblo, a la casa de ustedes, de todos los peruanos. Esta es la casa del pueblo porque es el pueblo el que paga la luz, el que paga el agua, el que paga los servicios. Queridos compañeros, hoy es un día histórico, no solamente para mí, sino para el magisterio, para la familia magisterial, porque después de un largo periodo de luchas, después de un largo periodo de recibir nosotros como Presidente de la República este mandato por encargo de este magisterio, por encargo de ustedes, por encargo del pueblo peruano, hoy debo decirles de que no es suficiente hacer un reconocimiento simplemente. No es suficiente llamarlos a Palacio para decirles que hay que rubricar algo, sino yo creo que es el momento de decirles de que cuando hay la voluntad, no solamente política, por parte de nosotros, sino también de estos hombres y mujeres que hoy en día nos representan, maestros congresistas, que batallan. Yo les pido a ustedes un fuerte aplauso para estos congresistas, para que ellos están con nosotros. Y los congresistas, el Congreso de la República, y a través de este espacio saludar a los congresistas, todos los congresistas de la República que han marcado ese botón verde para ver de alguna u otra forma este reconocimiento. Pero ese reconocimiento como maestro y como presidente al esfuerzo de ustedes, al trabajo de ustedes, al trabajo del pueblo, al trabajo de cada uno de los trabajadores en el sector educación. Queridos compañeros, queridos maestros, quisiera decirles que el esfuerzo que hacemos nosotros como gobierno, ustedes como dirigentes, los compañeros como congresistas, el ministro como tal, tiene que verse reflejado en esa tarea que nos encarga la patria, en esa tarea que nos encarga el país, de volver a ser los segundos padres de la sociedad y volver a tener la confianza del pueblo, porque detrás de nosotros como maestros, detrás de cada uno de nosotros, existe una gran responsabilidad, que son nuestros niños y nuestras niñas, y por ello lo hacemos con todo aprecio, con todo cariño. Durante años se nos han negado muchos derechos, no solamente a los maestros, sino a muchos trabajadores. Y hoy es el tiempo no solamente de reivindicarla, sino también de entender cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes como trabajadores. Entendemos, y lo siento así, la he vivido así, que este beneficio cuesta también a ustedes y a mí personalmente habernos comido unos gases en las calles, haber recibido bombas en las plazas, haber recibido también tristes noticias cuando hemos tenido que perder muchos maestros que el día de hoy ya no están con nosotros. Esta es una lucha que ha costado vidas y vendrán muchas cuando tenemos que salir al frente también como ciudadanos que respetamos la democracia, como ciudadanos que el pueblo nos ha puesto acá y vamos a seguir defendiendo, y acá tienen a un hombre demócrata como maestro y como presidente para ver que esta situación tiene que seguir adelante. Este derecho, estos beneficios que le corresponde por ley, como el pago de la deuda social, señor ministro,
Vamos a ver que a pesar de la crisis por la cual atraviesa el país, cuando hemos recibido al Perú en momentos críticos, en primer momento no tuvimos tiempo de pensar en el maestro, en sus demandas. No tuvimos tiempo de pensar en el agricultor. Lo primero que hicimos es pensar en todos los ciudadanos y garantizar este proceso de vacunación, invirtiendo miles de millones de soles. Gracias a Dios, por encima de todo, estamos vivos y hay que cuidar la salud y la vida de todos los peruanos. Yo agradezco a ustedes que han acatado esta disposición del gobierno para vacunarnos y vacunar a los niños. Y hoy son ustedes los que nos garantizan este derecho constitucional, el derecho a la educación, volviendo a las aulas. Y con esa fuerza, no solamente como maestros, no solamente como sindicalistas, como congresistas, como gobierno, hoy le decimos al país que estamos cumpliendo con esta meta, cueste lo que cueste, a pesar de las zancadillas que nos han puesto. Hoy han vuelto los niños el 100% a sus instituciones educativas, pero también somos conscientes nosotros, y eso la viven ustedes como la he vivido yo, la precariedad de la situación educativa en el país. Imagínense que el gobierno debe a su país, debe al interior del país y al maestro esta infraestructura educativa en la cual está colapsada, y que esa deuda sobrepasa los 111 mil millones de soles. Y sumado a esta deuda que tenemos al magisterio, que es la edad de Cristo, 33 mil millones de soles para pagar la deuda al magisterio, y muchos maestros que han ido más allá sin poder cubrir, sin poder haber recibido esta demanda. Pero a pesar de eso, el año pasado hicimos el esfuerzo de destinar 1.200 millones de soles para el pago de la deuda. Y vamos a hacer el esfuerzo para que este año sean unos centavos más de lo que les dimos el año pasado. Compañeros, queridos maestros, este es fruto de una demanda, fruto de una lucha, lo entiendo así, pero también quiero reconocer el trabajo de la unidad, el trabajo del ministro, el trabajo de los congresistas y también el esfuerzo que hacen nuestros padres de familia, las autoridades que ven con buenos ojos a la educación peruana. Y en ese marco debo reconocer a los docentes, a estos soldados que están en los rincones de la patria, de la costa, de la sierra y de la selva. En las zonas de frontera, y señor ministro, hay que priorizar algunos bonos para los maestros que están en la zona de frontera del país. Estos maestros que son fieles a su responsabilidad y a su compromiso con el país, a su misión de servir a esta patria, que han venido a cumplir esta labor educativa. Y no solamente corresponde a los maestros, sino corresponde también al personal administrativo, a los auxiliares, a nuestros directores, que pronto van a también tener novedades. Y creemos importante decirlo, señores, de que este trabajo tiene que asumirse con gran responsabilidad. Hemos pasado y hemos salido de esta pandemia. Creo que van a venir otras pandemias, pero no podemos permitir las zancadillas antojadizas que no se quiere respetar la voluntad popular del pueblo peruano. Pero pese a ello, estamos acá firmes y no vamos a declinar, porque ese es el mandato del pueblo. Y desde acá debo decir al pueblo peruano, si queremos ser un país más justo, si queremos ser un país más equitativo, empecemos por reconocer el trabajo de los maestros del Perú. Si queremos un país más igualitario, empecemos
a reconocer a los derechos de la familia magisterial y a sus hijos de los maestros, que vuelve y que ellos son y serán siempre la segunda familia del pueblo peruano. Si queremos una sociedad más justa y equitativa, tenemos que empezar a saldar esas deudas históricas que tiene este magisterio. Y por eso, en condición de presidente de la República, hoy tengo la satisfacción no solamente de estar frente a ustedes, sino también de presentar y disponer la publicación de una importante norma que es fruto del consenso y del esfuerzo del magisterio, pero también es fruto del Ejecutivo juntamente con el Congreso de la República. Esta ley revaloriza la carrera docente y atiende un justo reclamo de los maestros del Perú. Es el pago del 100% de su CTS y que se cumplirá de manera progresiva pero segura. Las generaciones de maestros y maestras que aquí y de aquí en adelante han tomado a bien asumir esta noble misión, cada vez que se jubilen, recibirán este justo beneficio. La jubilación con una CTS digna no le corresponde solamente al Ejecutivo, le corresponde al Congreso, pero más aún es la lucha del magisterio. Y esta publicación de esta norma es una muestra del firme compromiso de nuestro gobierno con la educación, porque es la base del progreso y el desarrollo, y más aún siendo un derecho constitucional de todos los peruanos. Con la educación no podemos hablar de otra cosa, sino más bien de un derecho de verdad. Basta de discriminaciones y privilegios en la educación peruana. Por ello, creo importante decirles de que estamos bastante preocupados por nuestros hijos. Sé que ustedes también, en el marco de la educación formal, nos queda una tarea tan importante. Ayúdenos a identificar y a encontrar a esos niños que en este momento en el Perú no podemos taparnos los ojos. Aún hay niños sin matrícula, aún hay niños abandonados en este país. Ayúdenos a localizarlas y demos el espacio para que gocen de este derecho. Así como estamos agradeciendo y reconociendo a ustedes por haber hecho realidad y la presencialidad y el retorno a la institución educativa, así también queremos decirle al Congreso de la República y a nuestros hermanos congresistas que agenden también para que de una vez por todas el Congreso haga el esfuerzo de priorizar este gran problema que tenemos en las escuelas del país, como es la infraestructura educativa. Nuestros maestros no pueden estar prestando el servicio educativo bajo la precariedad, en peores condiciones de su infraestructura educativa del país. Y también, señor ministro, hagamos el trabajo en conjunto. Garanticemos no solamente los beneficios y los derechos al magisterio, sino también, a través de ellos, garantizar una alimentación de calidad para nuestros niños. La distribución. La distribución de materiales educativos, y que no solamente se haga una distribución de arriba hacia abajo,
Porque no solamente hay que pensar en mentores que están en el pupitre, sino aquí están la experiencia y que hay que abrir los espacios a gente que tiene la experiencia y que tiene el talento para impulsar los materiales educativos de abajo hacia arriba, para que lleguen a las instituciones educativas del país. Creemos importante decirles que así como nos preocupamos por los derechos de los maestros, por la infraestructura educativa, por el material educativo y por la alimentación, estamos hoy en día, y eso debo anunciarlos, yo anuncio de que hay que hacerlo juntamente con nuestro Congreso, de que ya tenemos listo el proyecto de ley del ingreso libre a las universidades para nuestros estudiantes del país. Queridos compañeros, junto a ustedes haremos que este sea el quinquenio de la educación. Hagamos que en este quinquenio se priorice y se dé el mayor presupuesto al sector. Quiero destacar el rol que han hecho nuestros compañeros y los congresistas de la República en la aprobación de esta importante norma. Es una muestra de que cuando trabajamos unidos, de que cuando nos sacudimos de otras cosas que no le sirven al país y miramos el país al frente, estos son los resultados cuando el pueblo mismo reconoce la labor, un trabajo conjunto, teniendo y poniendo al Perú a los intereses patrios por delante. Y podemos sacar tantas leyes que nos encargue el Congreso, como lo hicieron en el 2013 el Congreso de la República, encargando al Ejecutivo, y que la noche de ayer al Perú le entregamos la apertura de un importante proyecto como es la refinería de Talara, que eso sirve para el país. Queridos hermanos, señor ministro, compañeros dirigentes, queridos compañeros maestros, quiero pedirles a ustedes que miremos a la educación sin ninguna bandera política, que miremos a la educación sin ningún tinte político, porque la educación debe ser una política de Estado como lo hemos exigido en las calles. La educación debe ser una tarea que nos concierne absolutamente a todos. En este momento dispongo que la presente autógrafa se publique en el Diario Oficial El Peruano como beneficio para todo el Magisterio Nacional. ¡Viva los maestros del Perú! ¡Viva la educación peruana! ¡Viva el Perú!